Hola amigos y amigas, espero que estén bien. Nuevamente les saluda Mary Pérez. Hoy pues les quiero compartir esta receta. Voy a preparar pollo dorado. Aquí tengo todos los ingredientes. A ver si se pueden ver allí. Muy bien. Okay. Aquí tengo mi chile pimienta para mi arroz y zanahoria. Y aquí tengo tomate, la voy a poner a dorar. Toda la voy a poner a dorar para acompañar mi pollo dorado con salsita. Y aquí tengo ejote para mi arroz. Y la voy a acompañar con ensalada de remolacha. Creo que así se va a poner. Aquí tengo mi pollo. La voy a poner a cocer. Y aquí tengo mi arroz. Voy a empezar a picar todo de mi chile pimienta, y ahora mi zanahoria, pues sí, la voy a raspar, no la voy a picar, sino que la voy a raspar. La voy a poner a cocer con un poco de sal. Aquí tengo mi arroz y aquí tengo las verduras para mi arroz, pero espero que se cosa mi pollo. Entonces con el caldo de pollo, allí voy a agregar mi arroz. Y amigos y amigas, muchos de ustedes, mis seguidores, mis fans, me preguntan si yo vendo comida. Le digo que no vendo comida. Nada más estoy compartiendo mis recetas para que usted puede cocinar su comida o puede practicar la comida de lo que estoy haciendo. Nada más estoy compartiendo mis recetas, pero vender comida no, porque yo vivo aquí en los Estados Unidos. Y muchos de ustedes me preguntan allá por Centroamérica, en diferentes países, que si yo vendo comida. La verdad, lo siento, muchas gracias por preguntar. Y nada más, como le repito, nada más yo estoy compartiendo mis recetas con ustedes, amigos y amigas. Disculpe, mil perdón, amigos y amigas. Bueno, amigas y amigos, mientras que se pone a cocer mi pollo, voy a picar mi cilantro para mi salsa y voy a picar mi cebolla y la voy a poner a dorar. Bueno, amigas, voy a retirar mi pollo, ya está. Voy a sacar todas y ahí voy a agregar mi arroz. Voy a agregar mis verduras con mi arroz. Y espero que se pone a cocer. Voy a batir dos huevos. Aquí tengo harina para mi pollo. Lo que estoy tosiendo es que yo puse picante tostada y tiene un olor, no se imagina. Ya tengo caliente, vamos a calentar mi sartén. Ya voy a agregar aceite.
Y los pollos lo voy a pasar en huevo batido. Y luego en la harina. Y al sartén. Bueno, amigas y amigos, voy a necesitar un limón para mí. Ya ven que ya saqué su cáscara y ahora la voy a picar. Lo voy a hacer picadita y la voy a agregar limón. Voy a dar vuelta a mis pollas. A ver cómo está quedando. Perfecto. Okay. Y voy a poner a asar mi cebolla para mi salsa. Aquí la voy a poner. Aquí tengo listo mi tomate, la voy a licuar con agua. Bueno, amigas, aquí tengo mi cilantro picado y la cebolla asada. Y aquí voy a agregar mi salsa. Bueno, amigas y amigos, ya está lista mi pollo dorado. Pollo dorado, espero que les guste. Compartan y suscríbanse, amigos y amigas. Espero que les guste esta receta. Así me quiero mi pollo y mi ensalada. Y luego la salsa. Así me quedó mi receta el día de hoy. Espero que le hayan gustado esta receta. Compartan y suscríbanse si ustedes están viendo este video, todavía no están suscritos. Y pueden suscribirse y tocar la campanita abajo y un like si les gustó esta receta, cómo cocinar con Mary Pérez. Espero, amigos y amigas, les haya gustado mi receta. Compartan. Nos vemos en un próximo video. Saludos.